Estamos aquí de regreso. Está con nosotros, un gusto de veras, nuestra anfitriona el día de hoy aquí en la ENESUNAM, la doctora Laura Acosta, directora pues del campus UNAM en la ciudad de León. Laura, contenta Gracias. por la visita del rector general, doctor Enrique Graue, que ya se tuvo que ir muy rápido, pero creo que se Sí. aprovechó bien su presencia aquí, ¿no? Sí, muy contenta. Es la primera vez que nuestro rector, el doctor Graue, viene. Estando yo como directora en este periodo de gestión, que tengo 8 meses, y bueno, pues aprovechando al máximo su visita, tuvo que irse por otros compromisos que tiene en la Ciudad de México y que surgieron de imprevisto, pero pues muy productivo su día con nosotros. Aparte de que inauguró el cuarto foro de debate hoy centrado en derechos humanos, que tuvo una intervención muy buena, porque al mismo tiempo es un hombre sencillo, pero dice cosas profundas, como un sabio así, como debe ser un rector universitario. Pero también vino a inaugurar algunas instalaciones y algunos planes que tú le presentaste, ¿no? Sí, contamos con la licenciatura de optometría y el día de hoy inauguró la unidad de diagnóstico visual, que es pues esta unidad que va a dar el espacio para las prácticas que realizan los alumnos del primer año antes de entrar con los pacientes, y posteriormente presentamos el proyecto de creación de la clínica de optometría para que ya tengan un espacio para la atención de pacientes a público. O sea, así como hacen en otro tipo de carreras, en fisioterapia, la gente podrá venir y los alumnos practicar con ellos, pero al mismo tiempo recibir un Sí, servicio. exacto. A partir de agosto de este año, la unidad de diagnóstico la usaremos solo por este año para atención de pacientes, en lo que se construye la clínica y posteriormente solo la clínica para pacientes. Bueno, pues se pues aprovechó muy bien la visita. ¿Qué dijo el rector de las nuevas instalaciones? Yo vine el año pasado también y veo muy cambiado. Ya no encontraba el camino hasta el auditorio porque ahora está este edificio hermoso ahí en el centro del campus, ¿no? Sí, le gustó mucho, pues se va gratamente sorprendido de que las instalaciones están muy bien cuidadas, y bueno, esto es porque todo el personal administrativo que labora aquí siempre es muy entusiasta y los mantienen bien. Los alumnos también son muy cuidadosos y creo que pues reflejan el gusto que tienen por esta escuela. ¿Cuánta gente trabajando en este momento en la ENES, Laura? Sí, de personal de base tenemos 160 personas que nos ayudan y 50 más en administrativos de confianza. Pues ya, un polo de desarrollo a este lado de la Sí. ciudad y todavía hace falta mejorar mucho la vialidad y la conexión a la carretera, Sí, ¿no? sí. Laura, el foro de debate que hoy organizaste tú ya en esta primera responsabilidad me pareció de mucha altura. O sea, lograste Gracias. invitar al procurador de los, a la, perdón, al comisionado, presidente de El la Comisión presidente. Nacional de los Derechos Humanos, como Sí. es a Luis Raúl González Pérez, y intervención de catedráticas de diversas instituciones educativas de España, de América Sí. Latina y bueno, de la propia UNAM. ¿No? ¿Te costó trabajo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tienes meses preparando esto? Sí, bueno, sí, tenemos prácticamente desde enero preparando, haciendo las invitaciones personales, directas y después confirmando. Pues nos acompañó nuestro rector, el secretario general de la UNAM presidió el foro de debate, el presidente de Derechos Humanos nos hizo el favor de estar aquí y él ya pues conoce la ENES y había estado acá, un miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, un profesor Mario emérito Luis, de la con el que facultad. esperamos platicar unos momentos más y nos ayudes ahí para que vengan, pero sí. Claro. Oye, ¿por qué el tema de derechos humanos? ¿Por qué sentiste particularmente que era sensible en Sí, este momento? creo. Digo, me pareció sensacional y se dijeron cosas muy relevantes para lo que está pasando Sí. en México en este momento. Pero cuando lo planeaste, ¿también lo sentías así? ¿Que a los Sí. alumnos les interesaba el tema? Sí, a nuestros alumnos les interesa mucho el tema. Creemos que es algo o un tema de gran interés para México y como dice, de los libros a la realidad, ¿no? Es decir, qué tanto tenemos en la realidad de lo que está Que no es dicho en hacer las una crítica, legislaciones. ¿eh? Sí, entonces es mucho de lo que queremos tener muy claro, de estar informados, del por qué pasa, y consideramos que en México pues es un área de gran oportunidad aún en ese tema, Y como nos lo habías dicho allá en el estudio de Zona Franca, con esto arrancas también hoy en la noche la Semana de Arte, Ciencias y Humanidades. Sí, hoy en la noche tenemos a la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, universitaria. Ya están aquí, ya hoy por la mañana tuvieron el ensayo general en el Teatro Bicentenario y en la noche es el concierto para abrir el Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades. Jornada redonda, todavía te espera mucha chamba. Todavía nos queda. Yo te agradezco mucho pues la invitación en primer lugar, luego las atenciones que nos han dado todo el No, personal, gracias. la oportunidad de estar aquí pues, escuchando lo que está pasando en este foro de debate. Sí.
sin duda, de veras que fue muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti. La verdad, digamos que sigas trabajando, que no te inquietas. Gracias. Estás de anfitriona de muchos personajes y creo que debes estar allá pendiente. Gracias. Seguimos platicando próximamente. Muy bien, ¿te parece? Muchas gracias, Arnoldo. Estamos en la ENESUNAM, es la doctora Laura Torres, Laura Acosta, perdón, quien es la directora de estas espléndidas instalaciones de la UNAM, del campus de la UNAM en León, Guanajuato. Regreso yo en un momento.